Pues sí, hay fuertes que ya he completado, pero voy a recompletar ahora por historia. Hostia, vale. Pues hay que bordear por completo. Tengo que bordear la montaña entera. ¿Cómo que buenos días? ¿Te has vuelto a despertar? Pobreta. Mira que yo te lo avisé. Ah. Pero no. ¿Quién me va a hacer caso a mí, de verdad? Sabemos quién eres. Y será mejor que vengas con nosotros ahora mismo. No sé quién te crees que soy. Y me da igual. Déjame en paz. No tengo tiempo para tonterías. Ahora ven tranquilamente y no tendremos que ponernos violentos. Hermano, creo que dice la verdad. No voy a ninguna parte. Ahora marchaos antes de que haga algo de lo que me arrepienta. ¿No tiene la cicatriz? ¿Qué? Oh, tiene razón. Hemos cometido un error. Y ahora andando, antes de que esa bocaza tuya te meta en problemas. La próxima vez que queráis dar la vara a alguien, aseguraos de que sea la persona adecuada. No le prendas fuego a nada, ¿vale?
Buscamos información sobre una mujer, una extranjera en estas tierras. Una guardia roja, como nosotros. Creemos que se esconde en Carrera Blanca, pero estamos revisando los demás sitios para asegurarnos. Forasteros, qué pesados. Me confundieron con otra guardia roja. No me dejaban en paz. Espero que se pierdan por ahí. Estos son los mismos que estaban en carrera al principio del juego. No te voy a engañar, yo quería pollo. Luego toste, luego no tiene pollo. Pero... totalmente. Si es que... sigamos dando la vuelta a esto. Vale, por aquí. ¿En serio? Bueno, eligió la muerte.
La chica fue más lista. Salió corriendo. ¿Qué cojones es esto? ¡Pepe, no! Hola. El general y yo tenemos nuestras diferencias, pero él es la esperanza del Imperio y de Skyrim. Irás a Riften. Mis espías informan de que la administradora del Jarl, Anuriel, tiene una serie de acuerdos con el gremio de ladrones que serían bastante humillantes si se hicieran públicos. Tengo que encontrar pruebas de sus actividades corruptas y utilizarlas para lograr un poco de cooperación por su parte. Este asunto requerirá sigilo y discreción. Los guardias del Jarl actuarán con contundencia contra cualquiera que hurgue en las dependencias privadas del administrador. Bien, siempre puedo contar contigo, ¿verdad? Uf. Hostia, el sigilo no es que se me dé especialmente bien a mí, ¿eh? Pero se puede intentar. Antes vamos a matar a un dragón. En teoría está aquí cerca. Hola, oso. ¿Dónde está? Oye, ¿estoy muy ciego? Oh, hola. Pupa, ven aquí. Baja al suelo. ¿Qué has puesto? Agua. Full mayúsculas, claro. Tengo que poner al Nightbot como cuando estábamos en otros lares.
realidad solamente te ha silenciado muy poco, ¿no? En plan, solamente te ha borrado los mensajes. Si no me equivoco. Recuérdame mañana por la mañana, por favor. O en cualquier momento. Aquí estaba el dragón. Que entra el Naibot a configurar cosas. Porque ayer me pasó igual. Silenció a alguien sin querer. Porque se puso nervioso. Naibot con tres emotes. Justo lo que necesitábamos. Más gente de la ciudad entrando sin permiso, posiblemente buscando una ofrenda para sus preciados divinos. No creo en los divinos. Bien, esto es Skyrim y debemos honrar los métodos antiguos. Esos extranjeros ni siquiera respetan a sus propios dioses, mucho menos a Cain y sus pruebas sagradas. ¿Qué son las pruebas? Es una antigua tradición nórdica, una prueba para mostrar tu valía ante los ojos de Cain. Demostrar que eres un cazador y no un simple carnicero. Cain nos enseña a respetar a las bestias y bendice al cazador que se enfrente a sus campeones. Los auténticos cazadores nórdicos son aquellos que sobreviven a las pruebas. ¿Crees que eres lo bastante fuerte para la bendición de Cain? Me encantaría transmitir esta tradición. Debes derrotar a bestias guardianas bendecidas por Cain. Te ungiré con el símbolo del lobo, el cangrejo y el skiver. Así obligaremos al guardián a aparecer cuando llegues a su guarida. Tienes que ir aquí. Regresa cuando hayas derrotado al skiver, al lobo y al cangrejo, guardianes. Oh, ok. No te mofes, cachorro. Incluso la menor de las bestias puede acabar con el débil y el arrogante. Si sobrevives a esto, pasaremos a enemigos más poderosos. Nieto es un chico fuerte. Sus padres estaban en Helgen cuando... Bueno, ya sabes. No se puede decir que haya sido un gran padre la primera vez. Ahora que está aquí es como una segunda oportunidad. Es un buen chico. Esos aduladores del templo la llamarían Kinareth. Solo